Bueno, en primer lugar, nosotros somos un centro de educación superior que tenemos como misión formar profesionales que respondan a los requerimientos de la sociedad. Y efectivamente, al ser esta nuestra misión, nosotros nos hemos acercado a los sectores más vulnerables para apoyarles con lo que es la cultura, la ciencia y tecnología, a efecto de que estas zonas vulnerables realmente se transformen en sectores productivos en donde se desarrollen dos cosas: la persona, que es lo más importante, y luego la comunidad en su desarrollo global. Entendemos de que aquí están estudiantes del instituto. ¿Cuántas personas han trabajado en este proyecto? Efectivamente, este es un proyecto multidisciplinar. Aquí ha trabajado la carrera de diseño gráfico, la carrera de turismo, la de desarrollo de talento infantil, diseño gráfico, y también ya estamos incorporando las carreras de producción, las carreras de finanzas, vincularemos las carreras de optometría a efecto de que sea un desarrollo integral. Existen dos equipos de trabajo, uno de docentes, que son los profesionales que forman a nuestros estudiantes, y por otro lado también nuestros estudiantes, que tienen que demostrar sus competencias profesionales ya en el acto, en el hecho. Y eso es importante, cada una de las cosas que ven ha sido hecho por los estudiantes y obviamente con el aporte de la comunidad y el asesoramiento de los docentes. ¿Cuánto tiempo ha durado el plasmar este proyecto? Bueno, este proyecto tiene tres fases. Primero, la fase de planificación, que ha llevado bastante tiempo hasta coordinar con las autoridades pertinentes, hacer un plan de desarrollo sustentable, porque no es solamente lo que acaban de ver. Este proyecto inicia acá, pero tiene una perspectiva a largo plazo. Y obviamente luego ha venido una fase de preparación, una de implementación y hoy la de inauguración, que es el primer paso ya para las siguientes fases, que es el desarrollo de la comunidad como tal. ¿Pero en sí el tiempo que se han demorado hasta el día de hoy? Hasta hoy nos hemos tardado un año, entre la planificación, el desarrollo y la ejecución, y obviamente son proyectos a largo plazo. Entendemos de que de aquí en Cambro existirá el seguimiento. Así es, ningún proyecto tiene un fin, este acaba de iniciar y obviamente el proceso de acá continúa un plan de acompañamiento y luego de desarrollo en las diferentes áreas que son las que constituyen el eje para el desarrollo productivo de la zona. ¿Qué decirle a la ciudadanía con este nuevo espacio que se ha abierto? Decirles, invitarles, que obviamente el eje de toda sociedad es la cultura, y hoy estamos inaugurando un centro cultural, que detrás de este obviamente vienen las siguientes fases, que es la ciencia y la tecnología. Cultura, ciencia y tecnología son los ejes fundamentales para el desarrollo de un país.